Choco no podía más. La distemper casi lo mata. Fido, con una terrible infección renal y lleno de garrapatas. Ambos compañeros de la calle, perros olvidados, abandonados a su suerte. Un gravísimo problema de maltrato y abandono que sufren miles de perros en nuestro país. El amor por los animales llevó a Olga Rey a formar Cruzada por la Vida, una asociación sin fines de lucro para salvar animales en riesgo, como los delfines. Desde hace unos años rescata y salva vida de perritos de la calle. Es así que Choco y Fido ahora están saludables. Mira, chicos, nos encontramos en Pisco. Este es un perro que acabamos de encontrar en una situación crítica. Gracias al apoyo de profesionales y personas desinteresadas, es que Cruzada por la Vida sigue adelante. Lo único que desean es el bienestar de estos seres que tanto cariño pueden darnos. Según estudios de la Facultad de Veterinaria de la Universidad San Marcos, se estima que en el Perú existen 6 millones de perros abandonados. Por eso, Cruzada por la Vida lanza un spot para sensibilizar a los dueños de mascotas a no abandonar a estos fieles amigos de cuatro patas, a ser responsables de ellos y no ser partícipes de la sobrepoblación. Me dijiste que salíamos a pasear. No me dan de comer y estoy enfermando. Ya no quiero tener más cachorritos. El traductor de perros no existe. Los perros que sufren, lamentablemente sí. Ellos necesitan ser cuidados. Necesitamos esterilizarlos. Necesitan comida. Necesitan agua. Un techo. Su lugar para descansar. Pero sobre todo, necesitan amor. Cruzada por la Vida. Sensibilizar, concientizar, porque creemos que tú puedes denunciar, tú puedes... La cuestión es actuar. Si tú eres una dueña de un perrito, tienes que tener conciencia de que ese perrito la está pasando mal si es que ese perrito no tiene ningún cuidado de tu parte. Se trata de animalitos que sienten, necesitan comer, jugar, tener un ambiente cómodo y cariño. Hagamos una cruzada por la vida de estos fieles amigos.